Para comprar más barato, visita Gamibo.com. Podrás comprar juegos para todas las plataformas, software, tarjetas regalo, absolutamente de todo. Usa el código BUG para un 3% de descuento. Gamibo.com. ¡Disfruta del vídeo! Muy buena familia, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Project Zomboid con la impresionante Lisa Blair. Seguimos en el apocalipsis zombie más implacable de todos los tiempos. Vamos a ello. Bueno, ahora me faltaría que no sé si tenemos cuenco. No me suena. Tengo un cuenco, ¿vale? Necesito cuatro para poder... Así que me parece a mí que me voy a comer directamente de la olla. Es una guarrería, pero bueno, es lo que hay. Una cuarta parte. O sea, como si fuera un cuenco. El tío como come ahí directamente de la olla, he hecho un guarro. Ya nos lavaremos esta noche. Haremos la lavadora. Me pegaré un bañito yo también. Que vamos hecho un... Vaya, una pena. Mira, ya tengo calor. Pero me da igual. Me da igual. Está tocho polvo el coche. El coche está tocho mierda, ¿eh? A ver, que lo puedes echar a andar, pero... Uy. ¡Ey! ¡Ey! Men. Con el pelazo. ¿Con qué esas tenemos, no? ¡Toma! ¿Qué es esto? Y otro más. Tía, estaba la casa cargada, ¿eh? Está cargada, está cargada la casa, sí. Vale, uno ya lo hemos despistado. Bueno, más o menos. Que todavía hay más zombies, ¿eh? No sé. Uy, lo que hay ahí. Generador, familia. Tengo generador. Tengo generador. Ya veo, ya. No sé por qué vienen tantos zombies, pero bueno.
Lo sabía. Lo sabía. Menos mal. O sea, mira tú cómo es la pared de grande, ¿eh? Mira tú lo grande que es la pared. Pues tiene que estar justo. Oh. Necesito descansar, tío. Pero a ver, yo de momento me ha salido como 5 zombies con mochilas o con bolsas. Y ninguno tenía nada en la bolsa. Ya veis que tampoco es fácil. Cuando está uno cansado, somnoliento también, esfuerzo moderado, con apetito, muy asustado, mojado, con calor. Pues igual no es el momento de ponerse a hacerse el héroe. Aquí seguimos, tío. Vale. Estoy cansado. Cansado de la hostia. Es muy temprano para irse a dormir. Puta, mira que señalo aquí, tío. Señalo donde. Ahí, coño. Esa es la idea, que salgan ramas. Rama. Ya tengo una rama. ¿Qué hago? ¿Me espero a tener otra más, tío, para ramitas? Esto es un alfa que tiene, ahora mismo tiene algunas características desactivadas que lo pone ahí, pero obviamente esto es una cosa experimental, esto no es la versión, pero el juego tiene multi, que tiene multi. Puedes comprar el juego y puedes jugar con amigos. Esto es una versión que no es la que juega la gente, es una versión experimental. Bueno, yo creo que nos vamos a ir porque estoy muy cansado. Muy cansado. Y solo voy a poder craftear una. Bueno, una no, porque, claro, ayer sí teníamos cordel y no sé qué. Hoy creo que no tendré nada. Solo me ha salido una rama, pero bueno, ya saldrá más. A casa. Ah, se puede hacer con tela también. Retales de tela. Vale. Pues macho, no sé si hacerme el hacha o el martillo primero. Me da igual. Martillo, da igual. O igual debería haberme hecho el hacha para... No, las ramas no las puedo conseguir. ¿Hachazos o sí? Sí, ¿no? Tendría que haberme hecho el hacha, ¿no? Claro, a conseguir ramas más fácil. Pero bueno, la conseguiremos, pero no pasa nada. Ahora mismo voy a sobar. Ya me he leído el librito de carpintería completo. Así que dormir. ¡Y al lío! Está pegando una sobada guapa, ¿eh? La Lisa. ¡Lisa! ¡Madre mía! A las 10 de la mañana se levanta. ¡Se ha acostado a las 11! ¡Sinvergüencilla! Pues yo lo veo al revés. Yo este juego lo veo con multijugador. La mejor manera es jugar solo. Para mí, ¿eh? Hay uno que dice... Este juego no tiene sentido sin multi. Todo lo contrario. Este juego solo es como mola. Para mí, multijugador pierde. Para mí. A uno lo juega como quiere.
un juego de estos de un apocalipsis, yo prefiero ir solo en el mundo, que no tengo nadie que me ayude ni pollas, a ir con amigos y no sé qué. Voy a coger la pala. Voy a poner aquí. Como nadie me la va a robar, ¿verdad? Lo que no sé es por qué coño voy tan sobrecargado. Explícame. ¿Qué llevo tanto? Ah, coño, el estofado, hijo de puta, colega. Los objetos, de cuando yo jugaba, no despawnean nunca. Nunca. Cuando yo jugaba, ¿eh? Si ahora la han cambiado, pues es un paso atrás para mí. Pero tú pones una camiseta en la puerta de una casa y eso no va... Porque tienes hambre y te baja la capacidad. No, no. De hecho, no tengo hambre. Tengo apetito. Eso no baja nada. No, cuando tiene apetito no pierde nada, pero cuando tiene hambre sí, se le bajan las características. Las piedras también las llevo encima, muy mal, si las llevo muy mal, aunque tampoco debería... No, no las llevo, no sé el que las lleve en la mochila, pero en la mochila no importa porque estamos ocupando 3 de 20. Aquí, ¿la tela? No, la tela tampoco pesa tanto. ¿Qué coño pesa el martillo de piedra? Un kilo. Tampoco creo yo que sea para tanto, un kilo de piedra no es... O sea, un kilo de martillo no creo yo que sea para tanto tampoco. 9 de 12, ¿en qué llevo tanto peso, tío? Temporizador no pesa nada. La camisa esta pesa un kilo. Que no sé ni por qué la llevo encima, ¿eh? No te voy a engañar. Un kilo. La vaya chaqueta guapa, ¿eh? ¿No llevarás el generador? Claro. Créeme que no. El generador cuando lo lleva va así. Me explicó cómo se iba, había que ir siguiendo las vías del tren y tal, y había una estación chulísima, ¿eh? Y era... Había un lutazo, además, ¿eh? ¡Coño! ¡Hijo de puta! Me voy a salir de aquí ahora mismo. Como podréis comprender. A ver. Pues no se mueve este zombie, ¿por qué? Coño, pues anda que no ha sonado claro el disparo, ¿eh? ¡Uf! Bueno, a ver si hay suerte y pillamos la ramita. Vallas. Piedra otra vez. Los disparos son eventos aleatorios, ¿vale? Simplemente son, pues, para putearte, básicamente. No hay nadie que te dispare, ni te vas a encontrar con ningún personaje, ni nada. Simplemente son un disparo que hace que los zombies se muevan de un sitio al otro del mapa a darte por el culo. De hecho, también había un evento antes que eran gritos, y también un helicóptero, que ese sí que era una locura. Un helicóptero que empieza ahí a sobrevolar el mapa y los zombies van siguiendo el ruido. Entonces empieza a mover los zombies de un lado para otro, te los pueden mandar a tu casa, que te la pueden liar, pero bien. Por eso, que el juego, ¿eh? Todo lo que sea putearte, lo usan. Normalmente aparece aquí lo que nos va a salir. Llevo un rato que no aparece nada y tenemos la abundancia de la zona en 84%. Parece que las ramas... Es lo más raro. Tenemos un montón de ramitas, un montón de piedras, de todo, menos ramas. Rama no sale. Rama no sale. Y creo que sí, que si hubiéramos hecho el hacha primero, podríamos haber cortado un árbol, hubiéramos pillado rama y lo otro hubiera yo solo. Pero como soy imbécil... Rama por dos. Ya está. Hecho. Vámonos. Ya está, ¿no? Listo. Ya podemos hacernos el hacha. Empezamos a poner ya las barricadas. Esa música de western. Gling, 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 gling. Encima de la otra, ¿sabes? Por la cara, todo mal. Ha sonado encima de la otra música, por la cara. Oh. Bueno, anda que no lo hace rápido, ¿eh? Muy bien, pues empezamos a cortar árboles. Eso es que algo ha subido de nivel. El rebuscar será, ¿no? Tan rápido sube de nivel. Joder, macho. Esta no era la música de antes. Antes era... Sonaba un rollo así. Vale, a ver. Efectivamente, si hubiéramos hecho el hacha, pues mira, hubiéramos pillado ramas más fácil. Pero
Pero bueno, está bien. Las habilidades. ¿Qué pasa con las habilidades? Espérate, que me he equivocado. No, no hemos subido nada de nivel. Tenemos esto. ¿Vale? Igual era eso de carrera, ¿eh? Puede ser. Son pajaricos. Bueno, voy a pillar el material. O voy cortando árboles primero. Bueno, voy a comer. Que se ve que rebuscar da hambre. Sí, buscarte revienta. Lo recuerdo bien. Hijo puta. ¿Ya me he comido toda la olla? Pero si le da a comerme la mitad, cabrón. Ah, no se come la mitad de la mitad. Vale, vale, ya lo entiendo. Entonces hemos comido demasiado. Lleno a reventar, yo no sé. O me he equivocado o hostia, me lo he comido todo, tío. Se me ha ido la manilla ahí. Vale, pues ya está. Uf. Llevamos el martillo de piedra encima, un par de revistas. Hoja de papel. Los materiales los voy a dejar arriba. Los clavos se vienen conmigo. Abrir caja de clavos. Hilo. Vaya desconocida, fresco. ¿Y si me la tomo y me da cagalera o algo? No sería raro. Una diarrea así potente. Poderosa. Ahora ya podemos ir pillando los troncos del suelo, haciendo los tablones. Y vamos a poner nuestra barricada, por fin, en la planta de abajo. Y también vamos a poner la soga para entrar y subir por la segunda planta. De manera que los zombies no puedan entrar ni salir de mi puta casa. Eso es maravilloso. Pues nada, a ver, troncos, aserrar, dos. Han hecho animaciones de todo, que eso está muy de agradecer. Y seis tablones que tenemos aquí, casi nada. Voy a hacer daño en la espalda, voy a ir tranquilo, ¿vale? Vamos a ir uno a uno así, que si no verás. Vamos a poner las barricadas por dentro. Que es lo suyo. Así que barricadas. Una. De momento vamos a hacer hincapié en las ventanas. Tres. Cuatro. Y cinco. Por supuesto, vamos a poner más. Estaba pensando. Bueno, primero vamos a chaparlo todo bien. Te he escuchado, compi. Si quieres que te pegue un hachazo, te lo pego, ¿eh? O sea, no tengo problema. Menos mal que ha hecho... Porque si no hace ruido... Si no hace ruido...
Me enchufa. ¿Les ha roto el hacha? ¿En serio, tío? Pero esto es una mierda, ¿no? Vaya. Pues sí. O sea, se ha roto. O sea, hemos cortado un árbol. ¡Un árbol! No tiene gracia. Una putada. Esto va a ser un contratiempo. Hombre, si solo puedo cortar un árbol con un hacha, pues imagínate. Qué maravilla, ¿verdad? Pero bueno, ha subido mucho la habilidad, lo dudo mucho. Hemos cortado un árbol, ¿qué va a subir? Una puta mierda va a subir. Venga, vamos para adentro. Voy a cerrar la puerta trasera también, ¿eh? No hay motosierra, no. Hasta donde yo llego, no. A no ser que la hayan puesto nueva. En su día no había y no creo que sea una prioridad poner una motosierra en este juego. Cargar cadáver. Echar ahí al pozo. Y cuando tengamos 5 muertos, tapamos la fosa. Bueno, aquí tenemos 2. No, 2 no, 1. Un tablón. Bueno. Se pone y ya está. Se pueden poner tablones por ambos lados, ¿eh? O sea, se pone la casa súper segura. ¿Por qué quita los cadáveres? Hombre, no queda muy bien. No queda muy bien tener toda la casa llena de muertos. No sé, ya cada uno que haga lo que quiera. Como poder dejar, se pueden dejar, ¿eh? Se pueden dejar, no pasa nada. A mí me gusta tu pregunta, me gusta tu actitud. Yo también soy un poco así, ¿eh? Yo también soy un poco, ¿y para qué quieres quitar eso, no? Si total, ¿no? Ellos te molestan, te hablan o algo. No, no atraen a Amazon Bindiná, ¿eh? No, no vale para nada. O sea, yo soy un poco como tú también, ¿eh? Como, ¿eh? ¿Qué me importa eso? Yo los quito porque ya va a empezar la peña a decirme, ¡oh, qué asco! Me voy para allá, que ha empezado el programa. Que nos perdemos el programa de... nos perdemos Dragon Ball. Pero ¿cómo se va a aburrir si está...? Ah, no, somnoliento. Vale, está somnoliento. Saludo a la base 42. Hasta el próximo día, chicos. Pues me parece que me lo he perdido, ¿no? Esto no cuenta, ¿no? Ha sonado... Suena algo ahí cuando... No sé si pillamos algo, no sé, pero suena... Pero nada, no hemos aprendido nada. Voy a apagar la tele. Y seguimos. Nada, el holocausto acaba de empezar, ¿vale? O sea que al principio hay tele, pero luego ya no hay tele ni hay nada. No, mentira, tele sí que hay, ¿no? Tele sí que hay, ¿no? Luego, si tienes el generador, creo que luego sigue funcionando la tele con el generador. No hay más supervivientes, no hay NPCs ni nada, ¿vale? Llevan 10 años reales, 10 años de la vida real, de aquí, diciendo que los van a poner. De hecho, cuando el juego salió habían, eran una mierda, pero estaban ahí. Y ahora no hay. Que toca seguir esperando, supongo, ¿no? Hombre, este juego lo compré yo hace 10 años. Le he echado unas 300 y pico horas. No son muchas, pero comparado con lo que le he echado a Project Zomboid, a 7 Days, perdón. Pero es un juego que creo que merece mucho la pena. Y además lo podéis comprar en Gamiibo.
A muy buen precio, si no me equivoco, ¿eh? Corregidme si me equivoco porque ni lo he mirado. Está en Gamibo, ¿no? Pero está a buen precio, ¿no? Es que no... Pues si lo compráis usando ese link, me ayudáis. ¿Vale? O sea que si queréis comprar este juego, lo vais a pillar a buen precio. Bueno, familia, llega el momento de preparar aquí el cachondeo. Tenemos la soga de tela. Vamos a abrir la ventana de nuestro dormitorio. Y vamos a colocar la cuerda. ¿Vale? Y ahora ya podemos bajar por la cuerda y subir por la cuerda. ¿Vale? Según me dicen, te pueden romper la cuerda los zombies. Así que lo mismo es prudente quitar la cuerda y llevarla con nosotros. Eso sí, cuando bajemos no podemos, pero cuando nos metamos dentro de casa quitamos la cuerda. Esta parte de ahora es la que me tiene un poco mosca, ¿vale? Porque esto me encantaría aclararlo un poco. La almádena. Voy a intentar reventar la escalera con la almádena. Bueno, primero voy a poner la cuerda. Otra vez, por si acaso. Y ahora vamos a intentar hacer una cosa, ¿eh? Que sería bueno. Si pillamos la almádena, que la he dejado aquí en el suelo. Y le damos a destruir. Uf, no podemos subir porque se rompería la escalera entera. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer otra cuerda, ¿no? Sí, me voy a tener que hacer otra cuerda. Pues nada, familia. ¡Hala! Los zombies ya no pueden subir. Yo no sé cómo ven mis directos, ¿eh? De verdad, ¿los hacéis mirando el móvil, haciendo otra cosa o algo? Yo creo que sí, ¿eh? Viendo 4 o 5 streaming a la vez. Algo raro pasa. O sea, pongo la cuerda, bajo, rompo la escalera y me dicen: ¡no la rompas, que no tienes cuerda! A ver si no estáis pendientes del directo. No es culpa mía, chiquillo. Vale. Bueno, a lo que iba, tío. No sé si podemos poner... sería la polla, ¿eh? Si pudiéramos poner una cuerda. Desde aquí abajo. Desde aquí hacia abajo sería bueno, imagínate. Bajar y subir directamente desde dentro de la casa. Se puede poner otra escalera que yo construya. Yo podría construir una escalera y ponerla. Pero... a ver, vamos a romper esto para hacer otra soga. De última, crea un marco de ventana y le pones la cuerda. No sé si tendremos la carpintería para eso, ¿vale? Para subir carpintería, a ver... marco de puerta, necesitamos carpintería nivel 2. Y yo tengo carpintería nivel 0. O sea que no puedo hacer eso. Más adelante sí, ¿vale? Pues si hacemos un hueco de ventana aquí... un marquito de ventana, pues entonces podemos subir del tirón. Bueno, pues eso significa que no podemos poner pues la soga ahí, que no me salía, cojones, la soga. Ya está rota el hacha, la acabo de hacer ahora mismo, ¿eh? No da ni para cortar un árbol, tío. Bueno, que le follen, nos vamos, tío, me voy, vamos a ir a saquear porque así no se puede. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy de Project Zomboid. Espero que lo hayáis disfrutado y seguiremos con mucho más sufrimiento. Como siempre, por favor, dadle a like, comentad y cualquier tipo de feedback se agradece, ya sabéis. Y nos vemos mañana mismo con un nuevo vídeo aquí en el canal. Besitos y hasta entonces.